Buenos días, Señor. A ti el primero encuentra la mirada del corazón. Apenas nace el día. Tú eres la luz y el sol de mi jornada. Buenos días, Señor, contigo quiero andar por la vereda. Tú mi camino, mi verdad, mi vida. Tú la esperanza firme que me queda. Buenos días, Señor, a ti te busco. Levanta a ti las manos y el corazón al despertar la aurora. Quiero encontrarte siempre en mis hermanos. Buenos días, Señor resucitado, que traes la alegría al corazón que va por tus caminos, vencedor de la muerte y de la mía. Comunión espiritual, repetir conmigo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo. Y en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas. Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ayer tarde, Señor, tuvimos una reunión en el salón de la parroquia, presidida por el concejal del distrito Salamanca, para informar, acoger, ayudar a más de 100 familias que por la explosión de gas en la calle Díaz Porlier se han quedado sin casa, se han quedado sin hogar, se han quedado sin sus pertenencias. ¡Cuánto sufrimiento, Señor! ¡Cuánta angustia, cuánto dolor! Aunque el ayuntamiento hace lo que puede, el sufrimiento, la soledad, la angustia, la impotencia de tantos vecinos es muy difícil reparar. Yo les dije en nombre de la parroquia que no tenía oro ni plata para responder, pero la puerta de la parroquia estaba abierta y mi despacho para acoger, escuchar, enjugar tantas lágrimas y acompañar tanto sufrimiento. Ayúdalos, Señor. También te quiero pedir por un grupo de diáconos del Seminario de Madrid que mañana serán ordenados por la tarde sacerdotes de Jesucristo por el cardenal Carlos Osoro.
Uno de ellos, Esteban, es feligrés de esta parroquia. Su familia está muy unida a la parroquia La Concepción. Señor, te pido por estos jóvenes, para que sean sacerdotes santos y sabios, según el corazón tuyo. El domingo celebrará Esteban aquí en su parroquia la primera Eucaristía. Bendícele, santifícale y acompáñale todos los días de su vida. Un gran regalo para la Iglesia de Madrid, pero también una grave responsabilidad de todos, para acompañarles, para acogerles, para ayudarles. Señor, hazles sacerdotes santos según tu corazón.
les diste el pan del cielo. Oremos. Oh Dios, que este sacramento admirable lo dejaste memorial de tu pasión. Te pedimos que nos conceda verdad de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Reina del cielo, alégrate. Aleluya, porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno. Aleluya, ha resucitado según su palabra. Aleluya. Ruega al Señor por nosotros. Aleluya. Goza y alégrate, Virgen María. Aleluya, porque verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de alegría. Concédenos, por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a alcanzar los gozos eternos. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén.